Benvinguts una setmana més a la conversa televisió del Berguedà. Com sempre, parlant d'aquelles qüestions de casa que ens afecten. Encara que a vegades, com és aquest cas, sigui doncs, parlar de quelcom que podria ser que ens quedés llunyà, però que ens pot afectar, doncs, també són temes d'interès. Avui parlarem de què és procés constituent. El Berguedà, doncs, l'any passat, concretament el 14 de novembre, es va presentar Procés Constituent al Berguedà, una presentació a càrrec de Neus Forcano i Esther Vives. L'acte es va fer al Centre Cívic de Berga i va comptar amb l'assistència de prop d'un centenar de persones vingudes d'arreu de la comarca. Altres comarques catalanes també hi és present Procés Constituent amb les seves assemblees, amb els seus grups territorials. Avui volem parlar de Procés Constituent i també de les activitats que porta a terme, de les iniciatives que porta a terme. Una de les darreres ha estat la presentada al darrer ple municipal de Berga, concretament doncs, una moció sobre el Tractat de Lliure Comerç, aquest tractat que ha aixecat molta polseguera entre la Unió Europea i Estats Units, i també volem saber de quina forma ens afectarà aquest tractat, al qual el procés constituent doncs està en contra. Va ser una moció contrària que es va aprovar al darrer ple municipal de Berga. Per això ens acompanya doncs, Ernest Cruze, que ell és de Procés Constituent al Berguedà. Benvingut. Gràcies. Què és Procés Constituent, Ernest? Bueno, el Procés Constituent és una iniciativa de la Teresa Focadas, de Acari Oliveras i Vicenç Navarro, hace un par de años. Una iniciativa que es especialmente no es un grupo político, es un partido político, es un grupo político asambleario que tiene unos ciertos objetivos y, como dice el nombre, un objetivo principal es llegar a un proceso constituyente en Cataluña para llegar a una otra constitución, otro tipo de país. Aquests són els objectius, una mica aquest és l'objectiu principal, però també crec que hi ha altres objectius, tots dins de, podríem dir, doncs del gran objectiu com és precisament això, constituir que hi hagi aquest procés a Catalunya. Però també crec que hi ha altres objectius com defensar qüestions com la que d'aquí una estona parlarem, no? Bueno, hay muchos objetivos y la principal iniciativa estaban unos 10 puntos, 10 puntos que quieren mejorar o llegar a una sociedad más digna, más social, con más democracia que la actual en que vivimos. Por ejemplo, un punto muy importante es el de dinero, la pregunta del dinero. Crear un banco ético, a lo mejor expropiar los bancos privados y controlar un poco el abuso de las transacciones financieras. Igual como un salario digno, una pensión digna, una vivienda digna, luchar contra el paro, repartir el trabajo, reducir las horas de trabajo semanal, una lucha o la lucha para la ecología, una iniciativa o el deseo de ser un estado, llegar a un estado pacífica, a lo mejor fuera de la OTAN, etc. És a dir, que seria una mica doncs, això, una barreja de justícia social i dignitat, no? com a persones i també com a poble. No? Yeah. Això és el que es persegueix. I qui forma part de Procés Constituent? Bueno, es una iniciativa, como he dicho, de estas tres personas que están bastante conocidos en Cataluña y dentro de muy poco
mucha gente de Cataluña y también de fuera se han adjuntado a esta idea y hemos llevado varias asambleas generales discutiendo sobre temas, políticas, sobre cómo tenemos que comportarnos en la lucha política actual, especialmente también en las últimas elecciones. Y tenemos, el proceso constituyente tiene sectoriales en casi todos los comarcas de Cataluña. Y como has dicho tú en la introducción, hace un año hemos constituido una asamblea en el Berguedá y aquí nos reunimos un pequeño grupo, lástima, no somos muchos, pero tenemos esperanza que viene más gente. Bueno, nos reunimos dos veces al mes discutiendo problemas de la comarca y iniciativas que podemos llevar, como lo has dicho actualmente, esto del TTIP. Perquè aquest grup és obert a tothom, és a dir, que si algú diu jo m'agradaria assistir-hi, l'únic que ha de fer és venir quan feu la trobada, no? Ja, jo penso que per a mi, personalment, el procés constituent, una de les grans ventajas que té, que és el que dices, com dices, és abierto a tot el món. Un grup, un partit polític és mucho más cerrado. Mucho más cerrado para mí. El pensamiento es mucho más uniforme, hay mucho más problemas que dentro de un partido político, tal como lo conocemos, hay discusiones muy diversas. En el proceso constituyente hay opiniones de todo, nos hemos peleado en las asambleas mucho y es una cosa para mí, es una cosa muy enriquecedora, ¿no? Y bueno, para mí es una de las grandes ventajas que tiene este movimiento. Que hi cap tothom, podríem dir, eh? Sí. Si tingui la idea que tingui, doncs té cabuda. Clar, tu puedes ser anarquista o creyente, ¿no? Bueno, la Teresa Forcades es creyente, pero se pone ahí a hablar de la revolución. Es esto, es un poco en esta persona ya ves la abertura del procés constituent. Molt bé. Ens has explicat que us trobàveu dos cops al mes, eh? Sí. Crec que el centre cívic pot ser que tingueu en el centre cívic, sí. Molt bé. I una mica com funciona, lligat amb la resta de sectorials, eh? De procés constituent, la resta de territorials. Com funciona? Bueno, és... cada mes, en Barcelona, hay un grup promotor y cada asamblea de cada comarca envía dos personas a este grup promotor. En el grup promotor es donde se discuten los problemas, las iniciativas, cómo preparamos las asambleas generales y los temas globales. Y claro, luego la gente que participa en este grupo motor vuelve a las asambleas comarcales y claro, así hay una información constantemente entre todos. Y aquest lligam bidireccional, ¿eh? Sí, y con las asambleas de Osona, de Vic, tenemos muchas relaciones, algunas veces cada medio año o cada tres meses nos encontramos y discutimos entre nosotros. Quines accions ha portat a terme fins ara procés constituent? Bueno, en la asamblea de Vic, por ejemplo, es un poco más, son más activos que nosotros y principalmente estaba la discusión en el último año, lógicamente es la discusión sobre Cataluña, sobre el tema de la independencia, sobre cómo podemos avanzar en cambiar un poco la sociedad catalana. Aquí Berga, crec que el Berguedà, procés constituent, és la primera acció, diguem aquesta, sobre l'acord del tractat entre comercial i monetari entre la Unió Europea i Estats Units. Aquesta seria la primera acció? Bueno, estamos bastante tiempo discutiendo sobre este tema y hemos llevado a cabo varias
Xerrades en, en, una, en Gironella, en Borredà, en Sant Llorenç de Morunys, per informar la població, la gent, sobre aquest acord, sobre aquest tractat. Perquè... Ara mateix, fa un mes, hem tomat la iniciativa per reunir més o menys tots els grupos o los partidos políticos que están en contra de este tratado para reunirnos en una plataforma anti-TTB Berguedà para llevar a cabo acciones en contra de este acuerdo. Es coneix amb el nom de TTIP i concretament és l'Associació Transatlàntica per al Comerç i la Inversió entre la Unió Europea i els Estats Units. Què és aquest acord? Perquè aquest nom és molt llarg, les sigles és molt curt, TTIP, i ens sentim a parlar, però què és aquest acord? És bastant complicat de explicar, perquè és molt complex i sabem molt poc. Són negocis entre Estats Units i Europa i estan totalment opacs. Oficialmente no sabemos nada, gracias a Dios, entre comillas, han salido algunos documentos, pero esto es ilegalmente. Es una pena que la gente, que hay muy poca información, ¿no? Quiero hacerte una pregunta, ¿cuántas veces habéis hablado en Teleberga sobre este tema? Pocas, ya. Poquetes. Pero ya son dos años y bueno, como sabéis, en Alemania hace un mes, en octubre, había una manifestación muy muy grande de 250.000 personas en Berlín que se han manifestado en contra de este acuerdo. Bueno, ¿qué es? Para mí es un intento de cambiar totalmente nuestra sociedad. Bueno, voy a intentar explicarlo en pocas palabras. Sí, es complicado, ¿eh? Es muy complicado. Complicado porque... y amagat, ¿eh? Opac. Sí, porque esto está vinculado con un desarrollo político que desde muchos años, este famoso neoliberalismo que está en marcha desde los años 60, 80, y el neoliberalismo quiere decir, su credo es privatización. Privatiza lo que se puede privatizar, lucha contra la influencia del Estado contra las limitaciones que pone el Estado al mercado libre, y totalmente libertad para el dinero financiero, para el gran dinero financiero. Estos son los tres grandes credos del neoliberalismo y estos tratados están muy vinculados con esto. Y hablo ahora de mi pensamiento personal, pero es más o menos lo que pensamos en el proceso constituyente también, bueno, mucha gente. Desde la caída del muro, este capital financiero y, entre comillas, la política de la derecha se ha avanzado mucho y ha destruido muchas libertades. La última crisis también es consecuencia de esta política y seguramente no es la última crisis. Bueno, este tratado tiene tres puntos claves de amenazas y bueno, hay gente que habla francamente de un golpe de Estado en secreto. Un primer punto importante es eliminar las barreras no arancelarias. Bueno,
nadie entiende lo que es esto, ¿no? Hablan así, pero es, no explica estas palabras, barreras no arancelarias, no explica nada. Pero es muy peligroso. Estas barreras no arancelarias son las leyes que protegen nuestra salud, nuestros derechos laborales, nuestra alimentación, nuestro medio ambiente. Y este tratado, acuerdo de libre comercio, libre entre comillas, quiere eliminar estas barreras para que lo tienen más fácil de vender sus productos. Todo este tratado está pensando solo en favor de las multinacionales, de las grandes, grandes empresas. Todas las empresas, las PYMs, como se dicen aquí, sí, sí. ¿No? Las PYMs y los pequeños agricultores, por ejemplo aquí, van a sufrir a tope, a tope. Bueno, voy a dar un ejemplo sí. Para que entendamos de lo que hablo. Sí, ¿cómo nos puede afectar eso, por ejemplo, que dèiem, bueno, un agricultor del Berguedà o del Bages o del Solsonés? Bueno, un ejemplo. Primero, a todos de nosotros. Voy a explicar la historia de las ranas. En Europa, en Europa tenemos un principio de cautela. Es decir, si un producto químico, farmacéutico, etc., puede ser que es un riesgo para la salud de la gente, se puede prohibir. En los Estados Unidos es al revés. Todo está permitido hasta que el Estado tiene 100% las pruebas que es tóxico. El ejemplo de las ranas es a lo mejor está bien para entender. En todos los plásticos, en todos los productos plásticos, las botellas, los vasos, las latas, hay un producto que se llama bisfenol A. Muy poca gente lo sabe, y tú como lo sabes, todo el mundo está aquí bebiendo de las botellas de plástico. Sí. Tú vas a un súper y 90% de las cosas están envueltas en plásticos. Vale, bueno, las ranas. Un científico alemán, hace un par de años, dos o tres años, ha cogido agua de un río cerca de una ciudad en Alemania, y ha puesto este en un acuario y dentro unas ranas. Al otro acuario, unas ranas en agua limpia. Le he dejado a estos pobres bestias un par de semanas en esta agua y al final, bueno, el resultado ha sido que las ranas de esta agua del río, los chicos, cuando salen, bueno, las mujeres, las chicas de las ranas, cuando hacen su famoso cuac, 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 los chicos venían, ¿no? Para follar. Bueno, estas ranas de este agua no se movían, no han hecho nada. Resulta que estas ranas, los machos, han perdido sus capacidades sexuales. Culpa de la agua en que ha encontrado una concentración de bisfenol A bastante alta. La industria química produce 4 millones de toneladas de bisfenol A al año. Si cada uno de nosotros va al médico, hace una analítica de la orina, sale bisfenol A. ¿Vale? Entonces, en Europa, ahora los biberones para los bebés está prohibido poner el bisfenol A. En el Parlamento Europeo están luchando mucho para prohibirlo total. En Francia, el año pasado, ahí había una iniciativa para prohibir esto. Con el TTIP sería imposible prohibir. Imposible. Hasta que 100% está científicamente probado que és tòxic. Però clar, quan això passi representa que ja hi haurà fet molt mal.
Clar, ara, este año, en una universitat de Bonn, en Alemanya, han encontrado que este mierda, perdóname sí, la sí, palabra, no. Este mierda hace efecto negativo al músculo del corazón. Nadie lo sabe. No hablan. En la prensa no hablan de esto. ¿No? La gente va, compra estos plásticos y no piensa nada malo. Pero es peligroso. Y seguramente en el año que viene o en los dos años está prohibido. ¿No? Claro, pero la industria química tiene mucho interés en eliminar esta barrera no arancelaria. I esto es. Sí, sí. Perquè això són més anys de venda del mateix producte, clar. Encara que faci mal, fins que no s'hagi demostrat el 100%, el que dèiem. Clar, ja està. No? Sí, sí. Otro ejemplo son los transgénicos. Quieren introducir. Claro, la industria de agricultura en Estados Unidos tiene mucho interés en esto. ¿No? Otro ejemplo son los hormonas de crecimiento que en Europa están prohibidos. En Estados Unidos no. Pero la agricultura industrial en Estados Unidos tiene mucha fuerza, mucha fuerza. Entonces, si tenemos el TTIP, tenemos carne con hormonas de crecimiento. Estos son estas famosas dos, tres palabras, eliminar las barreras no arancelarias. ¿No? No parece peligroso, pero es peligrosísimo. Sí, porque todo lo que representa que ara això frena, de dir, no, escolti, això no pot entrar perquè té, no compleix la normativa d'aquí, sense aquesta barrera entrarà tot. No? I jo penso que si informes a la gent, si das informació i expliques les conseqüències, la gent estaria en contra. Però no hi ha informació, no. Els polítics no volen. Otro exemple és dicen que va a crecer, la economía va a crecer y tendremos un aumento del PIB de 0,5% en 10 años. Son unos 100.000 puestos de trabajo en Europa. Imagínate, Viagra haría publicidad con un crecimiento de 0,5% en 10 años. Están arruinados, estuvieran arruinados. Ah. ¿No? Es ridículo. Al otro lado, entre Estados Unidos, Canadá y México, en los años 90 han hecho un acuerdo de libre, entre comillas, comercio, y el resultado ha sido, han eliminado 100 millones, no millones, pero cientos de puestos de trabajo. Se puede estudiar los tot efectos. Por el libre comercio. Claro, por el libre comercio, ¿no? Bueno, esto es un ejemplo, ¿eh? Esto es un ejemplo, ¿no? El otro punto muy clave de este libre comercio son estos famosos tribunales de arbitraje. Bueno, un tribunal de arbitraje tampoco suena muy, muy peligroso, ¿no? Desgraciadamente es un invento alemán de los años 50. Es decir, lo que quieren es instalar el derecho del capital, del inversor, de las empresas, poner demandas a los estados en caso que el estado hace una ley que afectaría los beneficios de las empresas. Con esto no vas a un juzgado, no, vas a un tribunal de arbitraje y estos tribunales de arbitraje son tres abogados privadas, tres, uno para la empresa, uno para el estado y uno entre comillas neutral. Y estos tres deciden este conflicto. Si tengo tiempo, dos o tres ejemplos muy rápidos. Un ejemplo es el estado de Uruguay y Australia. Han hecho unas leyes
fantásticas, para mí, en contra del tabaco. En contra del tabaco. Bueno, la empresa Philip Morris, este del cowboy, este del Marlboro, ¿no? Ha puesto una demanda antes de un tribunal de arbitraje, tres abogados, y piden de Uruguay una compensación de 2.000 millones de euros por esta ley de antitabaco. Es decir, con el TTIP, con la instalación de este sistema, los parlamentos están así, atados. No pueden mover ficha porque si no los tocará pagar. Claro, ¿no? Pagas. Cada ley que afectaría los beneficios, tienes que pagar. No puede ser. No puede ser. El ejemplo, otro ejemplo es, bueno, es España, ¿no? España hace, me parece que el gobierno de Zapatero ha hecho esta ley de subvenciones, de dar subvenciones a la energía renovable, ¿no? Tú has hecho una inversión y cobrabas, no sé, 40 céntimos por hora kilovatio, algo así. Sí. En Alemania es así. Bueno, han hecho esto. ¿Qué ha pasado? Muchos inversores extranjeros, fondos de inversión de Saudi Arabia, de Malta, de Alemania, han invertido un montón de dinero para cobrar y han hecho un beneficio inmenso con este sol. Pero el pobre Zapatero luego ha entendido, hostia, esto no podemos pagar. Con la crisis no podemos pagar todo esto. Y ha reducido los subsidios por hora de kilovatio. Claro, ¿qué ha pasado? Estas empresas han ido a un tribunal de arbitraje y estamos pendientes de esto. Hasta ahora, desde 2012, hasta ahora, 20 empresas o fondos de inversión extranjeras han puesto una demanda delante de un tribunal de arbitraje contra España. ¿Tú puedes imaginarte cuánto dinero tenéis que pagar? Es inmenso, es inmenso. Yo voy a acabar. Y he encontrado, he investigado un poco este asunto y he encontrado que un fondo de inversión alemán, después de presentar esta demanda, ha invertido más, está invirtiendo más. ¿Y sabes por qué? Porque están especulando que el gobierno de Rajoy, o el próximo, que espero que es otro, van a reducir más los subsidios. Entonces pueden hacer otra demanda. Son, sí, perdóname, son cerdos. Esto no puedes hacer. Y esto es el futuro, porque esto quieren instalar con este contrato entre Estados Unidos y Europa. Es decir, cualquier empresa de cualquier país de Estados Unidos o Europa puede hacer una demanda de un... Estamos es el que dèiem, lligats de mans, lligats de mans, tots els països. No sé si hi ha cap altre punt a destacar del tractat del TTIP. Para mí, falta... Són aquests dos els principals? No, para mí el más peligroso, el más peligroso se llama cooperación regularia. Cooperación suena muy bien, ¿no? Pero es el fin de la democracia. Lo que quieren es, y hay otros acuerdos, ¿no? Con Canadá y Europa, la CETA ya está acabado, está publicado, ya puedes leer y ahí está fijado ya, ¿no? Esta cooperación regulatoria quiere decir que quieren instalar o autorizar una administración
entre Europa y Estados Unidos, que está vigilando las leyes que están preparando los distintos países que no afectarían a los intereses de los multinacionales. Y en este órgano también incorporan los representantes de las grandes empresas. Es decir, antes de poner en marcha una ley, estos ya tienen el derecho de intervenir y les dan autoridad sobre la legislación sí. de un país. Imagínate Cataluña independiente, a lo mejor con un gobierno más social, más progre. Sería atado así. Sí, sí. No podías hacer nada, no puedes cambiar el país, no puedes cambiar la política, porque, bueno, lo frenan o te van al Tribunal de Arbitraje. I una mica aquesta moció que es va presentar a l'Ajuntament de Berga i que es va aprovar, és a dir, aquesta moció que heu fet des del procés constituent al Berguedà, quina força té? És a dir, s'ajunta amb altres mocions on s'envia, què se'n fa? Bueno, la resistència en Europa és grande, no? Antes de les eleccions de catalanes, sí. Estamos en el passeig de indústria buscando firmes, mucha gente ha firmado en contra del TEP y ahora en octubre han entregado una iniciativa europea, ha entregado 3.200.000 firmas en contra. En todos los países europeos hay una iniciativa de esto, como has dicho, de una moción, ¿no? Los ayuntamientos, las comarcas firman una moción en contra del TTIP y estos también van a enviar a Bruselas, a la Comisión Europea, que lleva estas negaciones para enseñar, hostia, no podéis hacer lo que queréis, ¿no? Hay resistencia. Y la iniciativa nuestra de crear esta plataforma anti-TTIP estaba un poco la idea. Bueno, llevar a cabo una consulta popular, entre comillas, en Berga, utilizando las tres últimas semanas antes de las elecciones generales, para coger más firmas y informar más a la gente, ilustrar, enseñar las consecuencias de esto, ¿no? Y tú vas, no sé, es que vas al Carrefour, la gente compra estos plásticos con felicidad porque no saben qué es. Y enseñar un poco también alternativas. Aquí en Berga puedes comprar todos los alimentos ecológicos de proximidad, si quieres. No hace falta entrar en un supermercado, ¿no? Hay tiendas, hay iniciativas como La Payofa, hay muchas tiendas que venden cosas buenas, ecológicas y alternativas a lo que puedes comprar. Y bueno, esperamos que podemos informar más a la gente y necesitamos resistencia. Doncs aquest és l'objectiu, informar a la gent, eh? I gràcies doncs, a les explicacions de l'Ernst, doncs, poder saber concretament de què tracta aquesta iniciativa aprovada, recordem, pel darrer ple municipal de Berga i que se suma a totes les altres que hi ha i a la campanya que està portant a terme procés constituent. Què era aquest acord, aquest TTIP, no, que sentim però que no coneixem i que l'objectiu és aquest, conèixer les conseqüències que això pot tenir per decidir, perquè cada persona decideixi doncs, què és el que ha de fer davant d'aquesta amenaça. No? Sí, és això. Doncs nosaltres hem arribat ja al final d'aquesta conversa amb l'Ernest Cruze. Moltes gràcies per haver vingut aquí a la conversa. Que vagi molt bé el que és procés constituent. Vostès es van reunint, ara estan amb aquesta qüestió. Suposo que malauradament hi haurà molts temes per demanar el suport de la gent. No? Bueno, y este lucha contra este contrato vamos a continuar todo el año que viene porque aún están negociando. Están negociando entre Estados Unidos y Europa y bueno, hay que resistir, ¿no? Hay que
coge fuerza contra esto. Molt bé. Lluita i resistència de cara doncs, a aquest tractat i aquesta campanya que aquests dies es porta a terme aquí a la comarca del Berguedà doncs, a través de procés constituent, i per això n'hem volgut parlar avui amb l'Ernest Creuse. Moltes gràcies, Ernest. Gràcies a ti. I que vagi molt bé la iniciativa i que arribi a bon port. Vale. Que tingui èxit. Gràcies. Gràcies. I a vostès els esperem la setmana que ve aquí a la Conversa Televisió del Berguedà. Com sempre, parlant d'aquelles qüestions de casa, aquelles que ens interessen, encara que com la d'avui faci referència a indrets llunyans, però com hem pogut descobrir també ens afecta en el nostre dia a dia i ens pot afectar encara molt més. Gràcies per la seva atenció. Bona setmana. Adéu-siau.